Estamos aquí, este grupo de docentes de la Dirección Regional 07, haciendo de conocimiento público a todo el país y un llamado, si es posible, hasta el presidente de la República y muy en especial al ministro del Ministerio de Educación y a la vez también involucrando al ministro del Ministerio de Administración Pública, que con el sistema de evaluación que este personal en todo el país fue evaluado, hemos sido prácticamente traicionado, engañada. Una población docente, profesional, trabajando con dignidad, mas sin embargo, todas las promesas que no hicieron con la evaluación se han derrumbado. Y decimos se han derrumbado porque aquí todo este personal que está aquí, que nos bordea, es profesional calificado, con calificaciones ya todo el mundo de otros grados superiores al de la licenciatura. Y ahora, con el sistema de evaluación, aparecemos en categoría de mejorable. ¿Qué significa ser mejorable? Una persona, si nos ubicamos en un centro educativo, un niño, una niña escolar, que el programa que se aplicó para trabajarle a ese niño como objetivo del año, ese niño o esa niña no lo superó. Así nos han colocado a nosotros en esa categoría, que estamos en el lenguaje popular, como diríamos, achicharrado. Todo ese personal con maestría y que en su evaluación demostró competencias pertinentes para desempeñar su labor. Mas sin embargo, a una gran mayoría nos han sorprendido y no nos han pagado. A otra parte le han ido pagando con la mística, la filosofía de dividirnos. Pero este es un grupo que nadie, el Ministerio de Educación y la política que tiene el Ministerio de Administración Pública, aliado de la mano con el MINEN, no nos van a dividir. Cada día estaremos más unidos en la lucha. Aquí, en el parque, en el Ministerio de Educación, estaremos el lunes día 2 haciéndole de conocimiento público al IDEICE, al MINEN y a todas las instancias de la nación que con el ministerio, con el personal que labora en categoría de técnico y no técnico, los docentes de abajo también, no pueden jugar. Porque la calidad de un pueblo y la esperanza de una nación está basada en la educación. Y la educación en este momento, en San Francisco de Macorís por lo menos y el eje regional 7, si nos maltratan, siguen atropellándonos, aquí estaremos de brazo caído, no habrá labor.